Pues seguimos con el módulo 2, que es acerca de la evaluación. Nosotros tenemos otra vez el gusto de tener nos están acompañando especialistas de la CUAIED. Ahorita los presento. Déjenme nada más entonces. Empezar, bueno, entonces ya formalmente les decimos buenas tardes. Espero que no estén demasiado ansiosos porque empiece Semana Santa. Ya tenemos el calor encima, una cantidad de trabajo terrible. Así que bueno, vamos a ver de qué manera podemos aliviar estas problemáticas, por lo menos desde el punto de vista de la evaluación, que es una de las cargas más importantes que nosotros tenemos. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer una mejor evaluación, una evaluación más eficiente, más eficaz? Bueno, pues de eso vamos a tratar ahora. Entonces, déjenme darle la bienvenida a todas y todos ustedes. Y en esta ocasión, entonces vamos a empezar esta sesión número 3, que es la última de la parte de evaluación, que va a ser acerca del uso de los resultados de la lista de cotejo y de la rúbrica para el aprendizaje. En esta ocasión nos acompañan otra vez la maestra Libidú Ortega Sánchez y el licenciado Enrique Buzo Casanova, y además, entonces, se integra el grupo, el licenciado Fabián Soto Soto. Como de costumbre, les recuerdo que ustedes están bienvenidos, bienvenidas en nuestras redes sociales. Están viéndonos a través del grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias. Y pueden comunicarse directamente a través de Twitter en la cuenta sobre enseñanza. Ustedes pueden mirar todos los... las charlas anteriores en nuestro repositorio de YouTube, Reflexiones sobre la Enseñanza de las Ciencias, y todos los recursos y cualquier comentario que quieran hacer, pueden ustedes ir a visitar nuestro blog, Seminarios Docentes, FQ, WordPress. Como de costumbre, les pedimos que nos ayuden a gestionar este espacio, de tal manera que ustedes son libres de abrir y cerrar los micrófonos, pero mientras está la charla, les pedimos que cierren sus micrófonos, que estén atentos a esto. Todos los comentarios y las preguntas, por favor, las escriben en el chat, y también los que nos están viendo desde Facebook, pónganlo en los comentarios. Nosotros vamos a ir pasando las preguntas y los comentarios a nuestros ponentes. Como de costumbre, les decimos, este es un espacio respetuoso, por favor, vamos a ser respetuosos, propositivos. Todos los puntos de vista pueden ser externados. Este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes de la Facultad de Química. Somos un grupo independiente de la dirección y, por lo tanto, nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Entonces, sin más, les presento de nuevo a nuestros ponentes, que son la maestra Libidú Ortega Sánchez, jefa del Departamento de Examen de Selección de Bachillerato, de la Subdirección de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura de la CUAIED, de la UNAM, y el licenciado Enrique Ricardo Buzo Casanova, que es subdirector de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura de la CUAIED, de la UNAM. Además, está con nosotros el licenciado Fabián Soto Soto, que es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha colaborado en el sector público y privado como diseñador y revisor de planes y programas de estudio, ayudante de profesor de asignatura, ha desarrollado de contenidos de aprendizaje para cursos de actualización docente, coordinador de labores editoriales y de aseguramiento de calidad en cursos en línea. Actualmente participa en el diseño y elaboración de instrumentos de evaluación para bachillerato y licenciatura de la UNAM y colabora en la formación de profesores en temas de evaluación del y para el aprendizaje. Entonces, sin más, dejo entonces
el espacio para que nos presenten el IBIDU. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver dos instrumentos en particular. Hemos ido como de lo general a lo particular, primero hablando de la importancia de la evaluación del aprendizaje. Posteriormente vimos la importancia también de que los contenidos que vienen plasmados en nuestros planes y programas de estudio estén alineados con cómo enseñamos y sobre todo con cómo evaluamos, ¿no? Y el día de hoy les presentamos o les vamos a presentar dos instrumentos, lista de cotejo y rúbrica. Bien que mal, examen objetivo es de lo que más hemos practicado, incluso como alumnos estamos más acostumbrados a responder exámenes objetivos, pero de repente cuando tenemos que valorar el desempeño de alguien, y bueno, y aquí cae como anillo al dedo, porque pues imagínense el desempeño de alguien en el aprendizaje de las ciencias, ¿no? Es así como más específico, pues necesitamos aplicar otros instrumentos como lista de cotejo y rúbrica. Yo sé que muchos de ustedes ya los emplean. Por eso el énfasis de esta presentación, vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, de cómo los diseño, cómo los aplico, etcétera, pero queremos hacer abrir un poquito más el espacio para la reflexión de cómo puedo usar esos resultados para el aprendizaje. No nada más se trata de medir qué aprendieron, sino que eso sea de utilidad para que los profesores puedan mejorar esa enseñanza y que los alumnos sobre todo puedan aprender mejor. Entonces vamos a explotar básicamente los resultados de lista de cotejo y de rúbrica para el aprendizaje. Vamos a tener la presentación misma que vamos a compartirles y bueno, esperamos que sea de su interés y sobre todo que les sea útil lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Aquí está el tema del día de hoy y vamos a participar nuestros compañeros, ¿no? Así Enrique Buzo Casanova y Fabián Soto también en esta presentación. Para la lista de cotejo, vamos a ver. Una lista de cotejo es un instrumento que relaciona acciones sobre tareas específicas organizadas de manera sistemática para valorar la presencia o ausencia de estas y asegurar su cumplimiento durante el proceso de aprendizaje. Ahorita vamos a ver qué características tiene, porque puede ser empleada con propósitos de diagnóstico, formativos o sumativos. Esto yo espero que ya les diga algo a partir de la primera sesión que tuvimos. Ya saben, diagnóstico para valorar los conocimientos previos de los alumnos, formativos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje para mejorar ambos procesos, o sumativos, por ejemplo, para dar una calificación que impacta en la vida académica de los alumnos. Bien, también nos va a ayudar a evaluar conocimientos, destrezas o conductas. Recuerden que con el examen objetivo teníamos sí conocimientos, valorar la comprensión, incluso la aplicación de algunos contenidos. Aquí cambia, ya tenemos destrezas o conductas. Tanto lista de cotejo como rúbrica nos van a ayudar a valorar ambas partes, destrezas o conductas. En lista de cotejo es importante recordar que es ausencia o presencia de esas destrezas o conductas. Es útil para conceptualizar actividades y guiar las decisiones y tareas para su logro. Y usualmente emplean una escala de respuesta dicotómica o una sola casilla de verificación. Ya saben, dos casillas, ¿no?, en donde sí, no, y voy marcando, o una sola casilla en donde puedo poner una palomita o un tache. Por ejemplo, si encuentro o no esa conducta o destreza que quiero valorar. Vamos a tener también que proporciona evidencia sobre el logro en el desempeño del alumno en situaciones específicas, situaciones concretas. Pienso en el caso de la Facultad de Química, es evidente, una práctica de laboratorio. Permite realizar evaluaciones individuales o colectivas. Y existen diferentes tipos de listas de cotejo, que van de las más elementales, la lista del súper, todos hemos hecho una, ¿no?, hasta las más complejas, como puede ser la conducción de un avión. Pasos que no se me tienen que olvidar, cosas que no se me tienen que olvidar. Además, ayuda a recordar aspectos importantes o los pasos de algún proceso. Es un instrumento fácil de construir, es flexible y ampliamente aplicable en distintos contextos de aprendizaje. Como pueden ver, depende mucho de quién lo elabore y del propósito que tenemos para esa lista de cotejo. Vamos a tener listas sumamente sencillas y listas muy complejas dependiendo de eso que queramos valorar. No porque sea simple
la tachen de mala, ¿no? Así como que puede ser una lista de cotejos simple, pero muy útil. Ahora, ¿qué pasos tengo que seguir para diseñar una lista de cotejo? Primero tenemos que seleccionar los objetivos de aprendizaje que queremos valorar. Acuérdense, aquí ya nos está vinculando directamente con nuestro marco curricular, con qué estoy enseñando, qué quiero valorar, ¿no? Tenemos que determinar las actividades de la lista de cotejo, definir el tipo de evaluación que quiero realizar, contemplar al público al que se dirige la lista, conocer muy bien a mis alumnos, determinar el nivel de logro de las actividades. En los enunciados de la lista de cotejo, tengo que tener este matiz del nivel de logro, porque nada más voy a tener una palomita que indica lo tiene o no lo tiene. Vamos a definir los criterios para evaluar el desempeño a través de la lista y tenemos que organizar el listado de las actividades. Es importante recordar definir el título de la lista de cotejo. Ahorita ya podríamos ir pensando en las listas de cotejo que hemos elaborado. ¿Tienen título? Es importante que tengan un título. Entonces, bueno, podríamos ir ya empezando a pulir nuestros instrumentos, ¿no? Recuerde que llevan un título, que deben tener una sección de datos de identificación. ¿Quién? ¿No? ¿Cuándo? ¿No? Fecha, grupo, nombre, profesor, ¿no? Número de grupo. Redactar las instrucciones para su empleo. Todas deben tener unas instrucciones claras para quien los va a utilizar. Hay que incorporar las actividades, tareas o aspectos y considerar un apartado para las observaciones. Siempre después de nuestro cuerpo de la lista de cotejo, al final es importante incluir un campo de observaciones porque a veces hace falta algo en la lista, algo que se observó, algo que les tengo que decir a mis alumnos que no se me tiene que olvidar y que no viene en la lista. Por eso es importante este campo de observaciones y revisar la versión final impresa antes de reproducirla. Yo agregaría aquí, si tenemos una versión en línea para listas de cotejo, pues es importante también revisarla, porque siempre un instrumento que tiene una falta de ortografía, un dedazo, etcétera, pues habla así como que da duda sobre quién lo elaboró y sobre su contenido. Entonces tiene que ser un instrumento como impecable en ese sentido y no está de más darle una última leída a nuestra lista de cotejo antes de emplearla. Para aplicarla, podemos hacerla en el salón de clases, laboratorio, taller, casa. Es muy flexible este instrumento en su aplicación. Puede presentarse, como habíamos dicho, en papel o en versión digital desde un dispositivo electrónico. Es necesario definir si será entregada antes o al final de una tarea y es importante determinar el tiempo que se empleará para su uso. Ahora, vamos a detenernos un poquito más aquí, porque vean, tenemos aquí el cómo analizo los resultados de una lista de cotejo. Pues bien, los resultados ayudan a tomar decisiones sobre el avance de los alumnos. Si nosotros, por ejemplo, vamos de menor a mayor conocimiento en nuestra clase y queremos ver cómo va transformándose ese conocimiento de los alumnos, vamos a empezar a aplicar una lista de verificación, una lista de cotejo, y podemos tener como una imagen, unos resultados de cómo llegaron nuestros alumnos el primer día de clases o en una primera sesión de laboratorio, y podríamos tener otra lista de verificación al final del curso y contrastar, ver cómo han avanzado, qué ganaron durante ese trayecto de enseñanza y aprendizaje en nuestro grupo o en nuestra clase. También hay que tomar en cuenta si se trata de una evaluación a cargo del profesor o una autoevaluación por parte de los alumnos. Si se trata, recuerden, de una evaluación a cargo del profesor, vamos a tener o a dar unos resultados de una manera, y si es autoevaluación o coevaluación, vamos a tener también otra forma de expresar esos resultados. Vean qué lindo es cuando es una autoevaluación. Los alumnos no solamente repasan lo que es importante para entregar en un trabajo, para hacer los pasos de una práctica, etcétera, sino que a la vez ellos mismos van identificando si lo hicieron o no lo hicieron. Esa es como que en la simpleza lleva la virtud, la lista de cotejo. Si tenemos bien claros esas características que estamos valorando, a simple golpe de vista vamos a identificar cómo nos fue. Si tenemos más palomitas que taches, si tenemos más criterios en sí que no, y nos permite identificar rápidamente aquellos en donde no se cumplió algo, por qué no se cumplió, y hasta el mismo alumno puede identificar qué no hizo bien. Eso es muy importante para reconocer sus propias limitaciones y ponerse
y buscar la forma de recuperar y de estudiar más ese punto en el que fallaron. Es muy evidente y muy fácil de verificar, ¿no? Si se tienen esos conocimientos, esas habilidades y aptitudes, o si no, con una lista de cotejo. Ahora, el análisis va a depender si la aplicación también fue individual o colectiva. Si fue individual, cada quien podrá de manera individual identificar esas ventanas de oportunidad y esos aciertos también, porque en un instrumento de evaluación también es bien importante que nos permita vislumbrar qué sí sabemos, qué sí saben los alumnos, qué sí dominan, no nada más lo malo, no nada más los errores, ¿no? Sino también qué sí están haciendo bien. Entonces, si es individual, precisamente a este nivel, vamos a tener ese aprendizaje a través de la aplicación de la lista de cotejo. Y si es colectivo, podemos identificar los fallos más generales, las áreas de oportunidad, pero también los aciertos. Entonces, hacer una realimentación en donde estemos diciendo qué funcionó y qué no, es útil también al grupo. Vamos a considerar que la ausencia o presencia en el cumplimiento de las actividades que contiene la lista de cotejo es un indicador del desempeño esperado del alumno. Como les decía hace un momento, si es individual, podrá recaer en cada uno de nuestros alumnos. Y si tomamos todas las individuales, podríamos hacer esta realimentación colectiva, realimentación grupal, en donde estemos a nosotros como docentes, ¿no? Estemos viendo cómo va el avance del grupo en su totalidad, como una sola cosa, no como el conjunto de individuos, sino en general, sí dominan esta parte y les falla esta parte. Y eso es valiosísimo porque para nosotros como docentes podemos orientar mejor el aprendizaje de nuestros alumnos. Ahora, ¿para qué utilizo los resultados de una lista de cotejo? Bueno, los resultados pueden ser utilizados a corto, mediano y largo plazo para lo siguiente: para mejorar el aprendizaje de los alumnos, para documentar el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ofrecer información a los alumnos y así mejorar su aprendizaje. Es lo que mencionábamos. Estos resultados tienen un impacto importante, porque como les decía, en el momento podemos identificar cómo está el conocimiento de nuestros alumnos o cómo está el desempeño en esas habilidades que pretendemos desarrollar durante nuestro curso. Pero también podemos tener otra lista, así en otra aplicación, e ir viendo cómo va su avance. Y ellos mismos pueden poner más atención en eso que fallaron la primera vez para repetir, ¿no? Y tener una mejor calificación la siguiente vez. Tanto la lista de cotejo como la rúbrica, por el tipo de análisis de sus resultados, los encasillamos o los englobamos, por así decirlo, para fines didácticos, en instrumentos de corte cuantitativo, porque podemos incluso tener puntuación, podríamos tener una puntuación de una palomita igual a un punto y al final se cierra en un número. El número también nos da idea de cómo está el avance de los alumnos, así de golpe, pero también yo insisto, al momento de tener la lista en gráfico e ir palomeando e ir tachando o ir poniendo criterios en sí y en no, a golpe de vista es como un gráfico, como una gráfica del avance de nuestros alumnos en ciertos puntos. Imagínense aquellos que tienen todo sí, aquellos que tienen todo no, ¿no? De golpe, sin siquiera tener una calificación, pueden identificar en qué están fallando y eso es muy valioso también. Dependiendo de cómo hagamos la retroalimentación, vamos a impactar en esta mejora del aprendizaje de los alumnos. Hay que recordar que en este dar los resultados y que empleo de resultados, es muy importante que los alumnos se sientan en confianza, que se sientan respetados. Las retroalimentaciones, como decíamos también en sesiones anteriores, tienen que estar libres de sarcasmos, por ejemplo, tienen que ser respetuosas, tienen que ser oportunas en el momento y tienen siempre que ayudar al aprendizaje con un impacto positivo. Tiene que ser algo positivo al final de cuentas, ¿no? Al momento de dar estos resultados, por eso es importante cuidar la forma también. Los alumnos se tienen que sentir acompañados y tienen que valorar también el esfuerzo, ¿no?, que se está haciendo para que ellos logren identificar sus fallos y sus aciertos en su desempeño académico. Y este desempeño académico es muy variado. Piensen en todas las asignaturas que dan,
dan en la Facultad de Química, en todas las carreras que tienen, bueno, ese desempeño, todos esos desempeños se pueden valorar con una lista de cotejo. Ahora, recuerda que para motivar a los alumnos a reflexionar y autoevaluar la calidad de su desempeño, es necesario que la información que se les entregue sea clara, sea directa. El uso de los resultados promueve la interacción entre diferentes actores, no nada más entre maestro y alumno, sino también entre alumnos. Es muy importante, pues, que los alumnos también reconozcan sus errores, que no les dé pena equivocarse, que noten que sus colegas también se están equivocando y que a lo mejor esos fallos son los mismos. Eso los hace sentir con un poquito más de cohesión en el grupo y esto puede impactar en la mejora del ambiente de clase. Si uno tiene un buen ambiente en la clase, los alumnos aprenden mejor. Si los alumnos les da pena expresar sus dudas, les da pena equivocarse, los compañeros se burlan de ellos cuando fallan, bueno, esto no permite un buen clima y un mal clima en la clase impacta muchísimo en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, todo lo que coadyuve a lograr un buen clima en la clase es bienvenido y los resultados de la lista de cotejo nos permite charlar sobre nuestros errores, ver que estamos aquí para mejorarlos y lo más importante es cómo mejorarlos. Ahí está nuestra función docente, en el cómo podemos mejorar esos fallos de nuestros alumnos. ¿Cómo contribuye al aprendizaje una lista de cotejo? Bueno, pues ayuda a evaluar el desempeño en cumplimiento de tareas o actividades específicas y de productos que elaboran los estudiantes. También permite valorar comportamientos complejos de manera global como un todo o por aspectos específicos. Aquí depende de cómo queramos hacer flexible la lista de cotejo. Podemos valorar todo el proceso de una práctica o la podemos usar solo, por ejemplo, para que no se les olvide lo básico de la práctica, por ejemplo, como podrían ser los puntos de seguridad en una práctica de laboratorio. Entonces, si tenemos la lista y de tantas veces que se ocupa la lista, de repente cuando vemos cerramos los ojos y ya tenemos la lista aquí en la mente. Nos ayuda incluso para aprender la lista de cotejo, para recordar cosas, sobre todo cosas importantes. También va a permitir que el alumno desarrolle conciencia sobre su proceso de aprendizaje y esto le va a permitir ser más independiente del profesor. ¿Cómo necesitamos de esta independencia ahora que estuvimos lejos de ellos en pandemia, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que nuestros alumnos fueran capaces de saber qué quieren de esa clase y obtenerlo y que nosotros seamos solamente una ayuda para obtener esa información y no que dependan al 100% de lo que les diga el profesor o de los materiales que les dé el profesor? Ayudar a esta independencia significa que ellos puedan tener elementos de primera mano para poder hacer conciencia sobre qué les falta en su proceso de aprendizaje y mejorarlos por ellos mismos. Si no es por nosotros profesores, sí que ellos se interesen por la búsqueda de otros materiales o de otras fuentes de información para cubrir esos huecos. Cuando ellos logran esta independencia, es decir, esta como autogestión de su aprendizaje, se vuelven personas más autónomas, más interesadas y finalmente mejores profesionistas, porque en la vida real ya no van a tener a los maestros que estén ahí dándoles todo, ¿no? Y todo de manera ordenada y sistematizada. En la vida real hay que tomar decisiones y hay que manejar muchos factores que en la escuela pues no se presentan, ¿no? La escuela es más aislada de estos problemas, por así decirlo. Bueno, también vamos a ver qué ayuda a que reflexione sobre las estrategias que utiliza para desarrollar cada tarea. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? ¿En qué puedo mejorar? ¿No? Así, ¿cómo nosotros como docentes les podemos ayudar a desarrollar mejores estrategias para enfrentar esos problemas de aprendizaje? Por ejemplo, hablábamos, a veces hay materias que parecen cuello de botella. Bueno, pues en esas materias, ¿qué está pasando? ¿No? Así, y en este caso podríamos tener estrategias tanto de enseñanza como docentes, pero también estrategias de aprendizaje para que ellos puedan precisamente mejorar su desempeño a la siguiente vez. Va a promover que interiorice las tareas y sea capaz de completar las actividades requeridas de manera independiente. Una lista de verificación o de cotejo
cuando vemos los resultados como alumnos, como les decía, no necesito del maestro casi casi que me diga cuánto saqué para saber si me fue bien o mal. Cuando vamos poniendo palomitas y tachecitos en lo que sí realicé y en lo que no, de manera individual, podemos identificar de qué sí soy capaz y qué me faltó. Y en el qué me faltó, tenemos otra oportunidad en la siguiente vez para volver a hacerlo de una mejor manera. Entonces, esto es, como les decía, importante. Ya no solo se aprendió los pasos, sino también sabe en qué paso fallan. Promueve la evaluación formativa, promueve la evaluación para el aprendizaje. Una lista de verificación nos ayuda mucho a describir los comportamientos, los procesos, las habilidades adquiridas. Ahora, los alumnos verifican el avance de sus aprendizajes y también valoran el aprendizaje de los otros, que era lo que comentábamos. Cuando hacemos la realimentación grupal y vemos que todos fallan en lo mismo, ya no se sienten tan solos, ya podemos hacer una estrategia para más alumnos al mismo tiempo, y ellos mismos son conscientes de cuánto han avanzado en el curso y qué necesitan, pues, para seguir avanzando, para no quedarse atrás. Evitar rezago y reprobación es uno de los puntos fundamentales para evitar el abandono. Y sabemos todo lo que nos cuesta un profesionista a media carrera, no solamente en pesos y centavos, a nivel social, ¿no? De que ya no vamos a tener a ese egresado, ¿no?, contribuyendo a su comunidad como profesionista. Entonces, es bien importante utilizar este tipo de instrumentos para evitar ese rezago, esa reprobación y finalmente el abandono. También va a ayudar a los alumnos a enfocarse en las actividades más importantes y direccionar su proceso de formación. Vamos a tener jerarquía en aprendizajes dentro de la lista de cotejo y podemos identificar claramente, pues, en qué se falló y si ese fallo es grave o no lo es, porque no es lo mismo olvidar una cosa que otra, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder identificar y, sobre todo, esto, direccionar, tener objetivos, concentrarme y esforzarme por ser mejor en un punto, que con eso sería más que suficiente en muchas veces, ¿no? Así, en algo concreto. Eso es importante. Aquí tenemos un ejemplo de lista de cotejo. Por ejemplo, características de un anteproyecto de investigación. Antes de entregar su anteproyecto de investigación, tengo que checar si cumplo con estas características. Es importante que la lista que tienen ellos para ese anteproyecto de investigación sea exactamente la misma que van a utilizar los dictaminadores, por ejemplo, o los profesores, para verificar si ese anteproyecto cumple o no cumple, al menos con las características generales de un anteproyecto de investigación. Entonces, bueno, yo espero que no haya mayor duda o comentario, porque pasaríamos a rúbrica. ¿Tenemos alguna duda o comentario, maestros? ¿O lo dejamos al final? Como ustedes digan. Dice, entonces, por ejemplo, podemos entregar la lista de cotejo para que los estudiantes hagan una revisión previa a entrar al laboratorio para ver que cumplan los reglamentos de seguridad. Muy bien, es una excelente idea. De hecho, es muy importante que los alumnos conozcan el instrumento previo a su aplicación, porque así también no va a haber reclamos, ¿no? Del tipo, es que yo no entendí, o es que esto, ¿quién dijo que iba a venir, ¿no? ¿Qué iba a contar para la calificación? Nos ayuda a clarificar todo esto. Cuando entregamos la lista de verificación, los alumnos la leen y les queda perfectamente claro qué es lo que van a hacer. Ya incluso saben qué hacer, qué se espera de ellos para tener una buena calificación al final de la práctica. Cuando es una caja oscura, pues de repente es así de, ay, pues me hubieran dicho que, ¿no?, que tenía que traer los lentes de seguridad, ¿no? Así como que cosas tan básicas como esas. Entonces, sobre aviso no hay engaño. La lista de verificación es un aviso. Vamos a checar todos los puntos de seguridad previos. Si no entienden algo, lo aclaramos, le cambiamos la redacción. Si nos faltó algún punto que ellos consideran importante, lo agregamos. Imagínense, ellos son partícipes de la construcción de su instrumento de evaluación. Al final, o sea, durante, ya no va a haber dudas de qué significaba esto, cosas así. Va a ser más práctica la aplicación, más sin dudas. Y al momento de entregar resultados, no va a haber cuestiones de otra naturaleza, como del tipo de sorpresas, ¿no? De, es que yo no sabía que iba a contar esto, me hubieran dicho antes. Va a haber menos confusiones.
Pero lo mejor de todo es que les va a quedar claro por qué fallaron ellos mismos, sin necesidad del docente. Entonces, es muy noble la lista de verificación, porque es bastante, bastante simple, entre comillas, porque ahorita van a ver la rúbrica. No es tan complicada, pero sí nos da un plus a una lista de verificación, y el plus es el grado de desempeño. Entonces, si yo quiero no solamente ver si cumple o no cumple con ciertos desempeños, sino quiero ver en qué medida lo logró, porque ahí vamos a usar escalas, ¿no? Tengo que usar una rúbrica, no una lista de cotejo. Entonces, cuando yo conozco los resultados o qué le puedo pedir a un instrumento, me vuelvo alguien más juicioso y con más elementos para la correcta selección de instrumentos de medición. Si yo quiero algo del tipo, lo tiene o no lo tiene, utilizo, ¿no? Lo hace o no lo hace, así a secas, utilizo una lista de verificación. Trajo consigo, siguió los puntos de seguridad, ¿no? Hace o no, lista de verificación. Si necesito es hasta qué punto llegó, en qué grado lo hizo, en qué medida se desempeñó, necesito una rúbrica. Y es por eso que van de la mano estos dos instrumentos, y a continuación vamos a ver rúbrica. Tenemos aquí un comentario. Yo les aplico antes de cada examen parcial una lista de cotejo para que se autoevalúen en temas de capacidad para actividades específicas. Bien, como ven aquí, es un carácter formativo, eminentemente, es muy bueno. Se podría mostrar un ejemplo aplicado como más allá del ejemplo de la presentación. Como, no, la verdad no me queda clara la pregunta, maestra Almita. De alguna clase. Pues en alguna clase, por ejemplo, lo que decían lo de los puntos de seguridad, ¿no? Así como que si trae la bata, si verifica, ¿no? Así, pues sus herramientas, ¿no? De seguridad, guantes, bata, lentes, ¿no? Y aquí también podemos marcar el orden incluso en que se colocan y cómo se retiran, en dónde se depositan una vez utilizados. Cosas tan básicas incluso ahora con los protocolos de seguridad, de sana distancia, aplicación de gel, cubreboca, ¿no? Todo esto, así es como podríamos ir armando el paso a paso de cómo se tienen que hacer y cómo tengo que desechar, por ejemplo, el cubreboca, de cómo se quita y cómo, ¿no? El lavado de manos, lista de verificación de un lavado de manos. Perdón por los ejemplos tan burdos. Pero bueno, en la Facultad de Química yo creo que tienen muy buenos ejemplos, la verdad, de cómo emplear una lista de verificación. Muy bien. Sí, ¿sería posible mostrar otro ejemplo aplicado en un tema particular? Muy bien. Ahorita no lo traemos preparado así como para mostrárselos, pero con gusto se los conseguimos y se los compartimos. Muy bien. Un momentito, Libidú. Sí, maestra Aurora. Esto como para ponerles un ejemplo, acabo de sacar una lista de cotejo de cómo presentar un seminario. Esto se los pongo allí y tú me dices qué tal se ve. ¿Vale? Sí, adelante, por favor. Bien, entonces ahí va. En esta lista de cotejo, pues lo único que se les indica es que cada una de los ítems es una diapositiva. Entonces, ellos van a presentar su seminario y tienen el número exacto de diapositivas y lo que contiene cada una de ellas. Entonces, no sé cómo ves esta parte. Muy bien, aquí como acabamos de verlo, así desde la forma más básica, sí tenemos un título, sí tenemos datos de identificación, nos hacen falta aquí unas instrucciones y un campo de observaciones, ¿no? Así tal cual. Acá tenemos pues el cuadrito para poner si lo tiene o no, y tenemos aquí los criterios que queremos valorar en cuestiones de contiene o no contiene o de desempeño, ¿no? Muy bien. Nuestro maestro Sigfrido nos quiere compartir otra. Entonces, si gustan, adelante. Bueno, pero espérame porque no tenían permiso de compartir. Ah, muy bien. Algo bien importante que les quiero comentar también es que sí hay que tener bien claro cómo elaborar listas de cotejo, porque de repente estas acompañan a otros instrumentos de evaluación de corte cualitativo.
Por ejemplo, si yo tengo que hacer un debate con mis alumnos, ¿no? Es una de las actividades y va a ser de evaluación. Tengo que tener una lista de verificación de menos para saber si cumplieron o no con las características del debate, ¿no? Así como que si esperaron sus turnos, si lo que se propuso en un principio, lo que contestaron tiene relación con lo otro, ¿no? Existen siempre listas de cotejo que acompañan a otros instrumentos de evaluación precisamente para hacerlos más objetivos, para evitar esa subjetividad así de a ojo si lo hizo o nos acordamos bien en la exposición en el momento. Se acaba la exposición o 2 días después y era así como de, híjole, ¿lo hizo o no lo hizo? No me acuerdo, ¿no? Entonces, para evitar eso y esa subjetividad también del tiempo, una lista de verificación nos ayuda mucho a escribir lo que pasó en ese momento, el desempeño de ese momento y a recordarlo para poder dar una calificación después, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Sí, es entonces, posible. Yo propongo que los ejemplos los podamos dar al final para que nos alcance el tiempo. Excelente. De ver la rúbrica. Bien. ¿Sí? Muy bien. Maestro Sigfrido, aguántenos tantito con su ejemplo. Le prometemos que sí podemos verlo. Entonces, creo que mis listas de cotejo tal vez deban considerarse rúbricas. No lo sé. Vamos a verlo, maestro. Si tenemos una casilla que es sí o no, o una sola casilla para palomita y tache, es lista de cotejo. Ahorita vamos a ver qué carita tienen las rúbricas. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Fabián. Y adelante, Fabián. Gracias. Sí, muchas gracias, Eli. Pues ahora sí, vamos a ver, como dijo, acaba de mencionar Eli, pues qué caritas tienen la rúbrica, ¿no? Ahí sí diferencias importantes que hay que considerar, ¿no? Sobre todo, a veces utilizamos una mezcla de rúbrica y lista de cotejo y entonces es también, ¿no?, importante conocer sus características. Pues empecemos como tal, ¿no? ¿Qué es la rúbrica? Al igual que la lista de cotejo, es un instrumento que define tareas, actividades o comportamientos específicos que se desean valorar, ¿no?, en diferentes actividades, así como los niveles de desempeño asociados a cada uno de estos. Si en la lista de cotejo teníamos actividades igual, solamente verificábamos el cumplimiento, acá, ¿no?, la diferencia sustancial está en que tenemos una graduación, hasta qué nivel lo está logrando nuestros estudiantes. Entonces, esa es una característica que distingue perfectamente la lista de la rúbrica. Usualmente se presenta en forma de matriz con filas y columnas, ¿no? Digo, también esto se ha ido modificando, ¿no? Sobre todo ustedes que ya lo vivieron, ¿no?, en este tiempo de pandemia, ¿no? Cómo muchos de nuestros formatos se han ido actualizando y entonces a lo mejor una forma común ahora de encontrar las rúbricas es a través de formularios, ¿no? Y rompe completamente con esta idea de la tabla como tal. Entonces, esto depende a cómo ustedes lo vayan elaborando. También, ¿no?, como característica especial de estos instrumentos de evaluación, pues es la escala de valoración, ¿no? Un elemento indispensable en las rúbricas es la escala de valoración, que pues obviamente depende del nivel de alcance de las mismas. Dentro de las escalas de valoración podemos tener una gran gama. Podemos tener escalas numéricas 1, 2, 3, 4, 5 y cada número identifica el grado en el que se está logrando o no cierta actividad. También podemos tener de frecuencia, ¿no?, con escalas que van, por ejemplo, con nunca, casi nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre, con escalas de valoración de acuerdo a su adecuación, si es adecuado, poco adecuado, muy adecuado, de suficiencia, nulo, insuficiente, suficiente, o de calidad de desempeño, bajo, mediano, alto, y estas escalas de valoración, también es importante decirles que, pues a veces, entre más escalas tengamos, va a ser un poquito más difícil construir nuestros, pues justamente nuestros descriptores, ¿no?, de lo que estamos logrando. Entonces, una cantidad adecuada, pues no es como, no les vamos a pasar aquí la receta de cocina de decir, ustedes lo tienen que hacer con 3, con 4, con 5, porque la verdad es que eso no sucede así, pero lo que nosotros hemos visto que regularmente funciona es tener pues escalas de valoración que vayan entre 3 y hasta 4 pues niveles, ¿no? Con esos
Esos niveles consideramos que puedan tener una valoración adecuada para lo que estemos planeando. Las rúbricas, ¿no?, al igual que las listas de cotejo, pueden ser empleadas con propósitos de evaluación diagnóstica, ¿no? Si, por ejemplo, estamos recibiendo un grupo, ¿no?, y queremos saber qué tanto saben de ciertos temas, o sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos asignaturas que están seriadas y que de repente tenemos, o pues tenemos el conocimiento, al menos teóricamente, de que hay un conocimiento previo, pues obviamente podemos hacer este tipo de evaluación. También los podemos emplear para evaluación formativa, ¿no? Imaginemos que tenemos un proyecto en todo el semestre y entonces vamos valorando paso a paso cómo va, ¿no?, haciendo diversos cortes en ese proceso. O finalmente como evaluación sumativa, ¿no? Al final simplemente de una actividad, puede ser, por ejemplo, una exposición. Al final yo entrego, hago una valoración con mi rúbrica y entonces entrego la calificación final. A diferencia de las listas de cotejo, que pues nos muestran una aproximación un poco más global en ese sentido de si lo tiene o no lo tiene, aquí nos va a mostrar una visión detallada del proceso de aprendizaje, ¿no? Sobre todo porque tenemos una graduación de en qué medida lo está logrando. Y se puede ajustar a distintos escenarios de aprendizaje y etapas de formación. Ese también es una ventaja, aunque no es exclusiva de la rúbrica, pero sí de la lista de cotejo, que nos sirven para casi todos los escenarios, ¿no? Acompañan, como bien lo decía la maestra Libido, a otras actividades de formación o de aprendizaje, ¿no? Que puede ser un debate, una exposición, el trabajo en equipo, un proyecto, ¿no? Es mucho más flexible en ese sentido. En términos generales, pues tenemos dos tipos de rúbrica, o reconocemos dos tipos de rúbrica. Una holística, que proporciona un solo puntaje basado en la valoración integral del desempeño del alumno. Este tipo de rúbricas nos brinda justamente una visión más global del avance del alumno a través de resultados generales. Y tenemos otra, que es la analítica. Esta arroja un puntaje diferente por cada criterio desglosado pues para cada uno de sus componentes. Permite valorar aspectos específicos del desempeño para identificar fortalezas y debilidades, ¿no? Así es como básicamente vemos una rúbrica y solamente, ¿no?, si conocemos estos elementos generales, pues obviamente podemos identificar si se trata de una holística o una analítica. Si se dan cuenta, ¿no?, empecemos con la holística, la escala de valoración está incluida en la primera columna, ¿no? Ahí podemos incluir el bueno, bueno, malo, regular, ¿no?, dependiendo de la escala que hayamos decidido utilizar. Y tenemos descriptores globales, ¿no?, donde el primer recuadro, por ejemplo, identificaría esa puntuación más alta en cuestiones de lo que estemos evaluando. Imaginemos, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero se me viene a la mente, por ejemplo, la participación en un debate. Una participación en un debate sobresaliente tendría que ver con, ¿no?, y en la parte de los descriptores, entonces pongo, escucha activa, participaciones adecuadas en el momento preciso, ¿no?, que estén incluidas en el tema, ¿no? Vamos a ir describiendo qué es eso que nosotros consideramos sobresaliente. Para la analítica funciona un poco diferente, ya que nuestra escala de valoración se incluye en pues, el inicio de cada una de nuestras columnas. Las categorías se incluyen en la primera columna y aquí justamente la distinción está que en la primera tenemos una visión global, pero acá vamos a ir desagregando aspecto por aspecto. Imaginemos, por ejemplo, un proyecto de investigación. Si yo lo quisiera en una holística, un sobresaliente, por ejemplo, sería, incluye tales aspectos como, por ejemplo, la pregunta de investigación, la hipótesis, el análisis de los resultados, tal cosa. En la analítica, por ejemplo, esos aspectos se irían desagregando y entonces, para cada categoría, una, por ejemplo, podría ser la pregunta de investigación. Y entonces, en los descriptores y para cada una de las escalas, entonces nosotros vamos a ir fijando en qué medida se va a lograr. En un nivel, por ejemplo, suficiente, pues a lo mejor diríamos que pues, está la pregunta de investigación, ¿no? Contempla tales características. Pero a lo mejor en un excelente, entonces
esa pregunta de investigación nos permite reflexionar sobre tales cosas o tales aspectos, ¿no? O contempla tales cosas. Eso es básicamente la distinción. Ahora bien, ¿cómo planeo, cómo diseño mi rúbrica? Pues primero hay que seleccionar el o los objetivos de aprendizaje que vamos a evaluar. Hay que considerar el tipo de evaluación que se quiere realizar con la rúbrica, ¿no? Ya vimos, puede ser diagnóstico, formativo, sumativo, incluso una mezcla de diagnóstico formativo, diagnóstico sumativo, dependiendo de lo que estemos queriendo evaluar. Hay que contemplar nuevamente al público al que se dirige el instrumento. A pesar de pues, tener rúbricas para estudiantes o para profesores, ¿no? Que es como una característica especial, pues a veces lo que diferencia una u otra es la forma de redacción. A lo mejor para un estudiante puede ser en tercera persona y para mí puede ser en tercera persona, pero para el estudiante en primera, ¿no? Contemplé tales aspectos, hice tal cosa, pero para el profesor es muestra tales características, ejecuta tal acción, ¿no? Entonces eso es importante, sobre todo por el público también, en el sentido de quién va a usarla y con qué propósito. Y esto en su conjunto nos va a llevar al paso 4, que tiene que ver con qué es lo que voy a necesitar, una rúbrica holística o una rúbrica analítica. Si ya decidí que es una rúbrica holística porque lo que me interesa es el desempeño global, pues entonces hay que definir una escala de valoración y hay que determinar los descriptores que van a valorar el desempeño para cada uno de estos niveles. Recuerde aquí, ¿no? Es sumamente importante que las actividades o aspectos que se incluirá en la rúbrica deben reflejar el nivel de logro global que se espera de estos alumnos. Por otra parte, ¿no? O por el contrario, si yo decidí hacer una rúbrica analítica, hay que definir la escala de valoración, hay que establecer las categorías de evaluación, pero además hay que determinar los descriptores para valorar el desempeño de cada categoría y de cada escala, y los cuales deben reflejar a detalle el nivel de logro esperado. Los descriptores, ¿no? En este sentido es sumamente importante que para cada categoría y cada escala sean útiles, sobre todo porque van a guiar la valoración del desempeño de nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿cómo diseño la rúbrica, ¿no? Ya tengo la parte de la planeación. Al igual que en la lista de cotejo, va a ser indispensable que nuestro instrumento tenga un título, que incluya además una sección de datos de identificación, ¿no? Ya nos comentaba algunos la maestra Libidú, por ejemplo, grupo, quién es el alumno, el profesor que elabora, la fecha en la que se está haciendo la evaluación, ¿no? Todo esto que ustedes consideren necesario y útil. También hay que tener instrucciones claras para su uso. No importa si el instrumento va a ser para uso personal, solamente yo como docente lo voy a utilizar. Si lo voy a utilizar para una práctica de autoevaluación, donde mis alumnos van a valorar, ¿no?, de manera autónoma su desempeño, o si vamos a utilizarlo para que, por ejemplo, los estudiantes se autoevalúen, se coevalúen, ¿no? Es decir, que valoren el trabajo de su compañero. Entonces, en cualquiera de esos escenarios hay que tener instrucciones claras. Y estas instrucciones, pues obviamente tienen que decirnos claramente cómo vamos a identificar qué estamos logrando en cada una de las categorías, cómo lo voy a identificar y al final si voy a tener alguna especie de tabla de equivalencias para lograr datos cuantitativos, ¿no? Y sobre todo si me interesa este asunto de la calificación, que al final es, por al menos en nuestra institución, por cuestiones como pues ya reguladas, pues es lo importante o lo indispensable. Para la rúbrica holística, pues hay que diseñar una tabla y añadir las escalas y los descriptores para valorar el desempeño. Para la analítica, además de pues, las escalas, la escala o los descriptores, hay que incluir las categorías para valorar el desempeño. Entonces, una vez que ya tengamos esta parte del diseño como tal, del formato, hay que contemplar un espacio para su valoración, ¿no? Es decir, si vamos a utilizar una columna extra, ¿no?, para que anotemos la escala de valoración que está obteniendo,
o si solamente lo vamos a identificar con una X, no sé, cómo ustedes acomoden, cómo ustedes lo vayan viendo. También es importante considerar un apartado para las observaciones o comentarios que de alguna manera salen de estas categorías y descriptores que ya tenemos establecidos y que pues, resultan interesantes, ¿no? Para mencionar al estudiante, ¿no? Y finalmente, pues hay que editar la versión final, ¿no? Nuevamente hay que cuidar cuestiones de ortografía, de redacción, que no se nos pasen algunos dedazos, por ejemplo, que realmente, por ejemplo, las instrucciones sean claras, ¿no? Toda esta cuestión de forma, para que pues tengamos la versión final, ahora sí, y pues ya, ¿no? Lo que les comentaba, su aplicación puede ser en escenarios, lápiz y papel, ¿no? Entrego tal cual la rúbrica impresa, o también, ¿no? Debido a las naturalezas que implica, por ejemplo, ahora la educación a distancia, ¿no? El hecho de la propia pandemia, ¿no? Que sean escenarios electrónicos. ¿Cómo aplico la rúbrica, ¿no? Pues la rúbrica nos puede servir para evaluaciones, al igual que la lista de cotejo, para evaluaciones individuales o para evaluaciones colectivas. En este sentido se me ocurre, por ejemplo, una evaluación individual podría ser una práctica de laboratorio donde cada uno de los estudiantes tiene que realizar algo. Pero también puede servir para evaluaciones colectivas y en este sentido se me ocurre, por ejemplo, que ustedes puedan implementar o que dentro de sus actividades en el aula, ¿no? O en la forma en la que imparten sus asignaturas, tiene que ver con la elaboración de un proyecto en equipo. Entonces, nos sirve para ambos casos. Pueden además implementarse en diferentes momentos del curso, al inicio, durante su desarrollo o al final, sea de una actividad, sea de una tarea, sea de un producto como tal, dependiendo de lo que queramos valorar. Puede incorporarse en diversos quehaceres cotidianos del salón de clases, ¿no? Desde una exposición, ¿no? Un debate, hasta algo más complejo como un proyecto de investigación. Y es importante definir siempre en qué momento será entregada. Si es, por ejemplo, si decidimos entregarla al inicio, es una excelente idea para, por ejemplo, guiar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y también para responsabilizarlos un poco en este sentido de decir, a ver, aquí ya te estoy dejando las cosas en claro, ¿no? Ya te estoy haciendo explícitos, ¿no? ¿Cómo voy a valorar? ¿Qué categorías, por ejemplo, de desempeño voy a considerar? ¿Y qué niveles voy a otorgar dependiendo a lo que me estés entregando o a lo que estés realizando? Y si la entrego al final, pues obviamente tendrá un carácter mucho más sumativo en ese sentido, de solamente están aquí pues ya reflejadas las valoraciones que lograste en determinada práctica o actividad. Al mismo tiempo, hay que definir el tiempo estimado para su uso. Es decir, si este instrumento de evaluación, pues lo van a poder utilizar todo el tiempo. Si, por ejemplo, ellos tienen que regresar este instrumento, porque acuérdense que también pueden ahí estarse como implicando ciertos aspectos de confidencialidad de la información, ¿no? Para que no tengamos como cosas repetidas o trabajos repetidos en este sentido, ¿no? Al menos en contenidos, pero no en cuestiones de por ejemplo, de similitudes con respecto a misma forma de abordaje de ciertos, de problemáticas o dependiendo de lo que ustedes estén necesitando. Finalmente, ¿no? ¿Cómo voy a analizar sus resultados? En esta parte siempre es importante tomar en cuenta si se trata de una evaluación a cargo del profesor, si se trata de una evaluación a cargo de los alumnos o si se trata de una evaluación entre los alumnos. Recuerden que al final este tipo de instrumentos, ¿no? Y dependiendo de estas características, nos va a arrojar información completamente diferente, ¿no? A pesar de estar valorando lo mismo. Por ejemplo, si yo estuviera valorando el producto, ¿no? un proyecto, por ejemplo, si lo hace de manera personal el estudiante, pues obviamente me va a dar una interpretación de sí. Pero también si pido una evaluación entre ellos, pues me va a dar
idea de, por ejemplo, cómo se distribuyeron los temas, qué cosas sucedieron al interior. Y que es completamente diferente a si, por ejemplo, hago una evaluación solamente o considerando solamente la opinión del profesor, ¿no? o la valoración del profesor, porque ahí no me van a interesar como estos aspectos tan detallados, sino más bien cómo el producto en su totalidad está cumpliendo o no cada una de las categorías que yo establecí. Entonces, asimismo, estos resultados pueden ser utilizados a corto, mediano o largo plazo. A corto plazo pueden ser simplemente para entregarles la calificación a mis estudiantes después de una práctica. A mediano plazo me puede servir, por ejemplo, si utilizo una misma rúbrica para evaluar un proyecto en diferentes momentos, pues para ver cómo va progresando eso, ¿no? Incluso se podría incluso graficar el desempeño de nuestros estudiantes, ¿no? Si tuviéramos las evaluaciones suficientes. Y a largo plazo, ¿no? Y de manera también global o integral, en el sentido de poder, por ejemplo, identificar que hay ciertas, por ejemplo, categorías que mis estudiantes están teniendo dificultades. Entonces, a lo mejor ahí tiene que ver con un problema ni siquiera de aprendizaje de los estudiantes, sino a lo mejor de la forma en la que yo estoy impartiendo mi contenido. Entonces, vean cómo las rúbricas nos pueden servir para varias cosas, ¿no? Entonces, todo depende de cómo queramos interpretar esos resultados. Ahora, también las rúbricas deben vislumbrar las distintas posibilidades de respuesta para poder valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. En este sentido, puede diseñarse una escala o tabla de equivalencias que pues oriente la interpretación de los resultados. En este sentido, pues no es lo mismo tener solamente un sobresaliente a tener una tabla de equivalencias que me diga que, por ejemplo, un sobresaliente equivale en una calificación a un 10, por ejemplo. Entonces, para eso también nos es útil. También nos sirve para expresar comentarios objetivos y detallados a los estudiantes sobre su desempeño y lo que deben hacer para mejorarlo. No es lo mismo que yo le diga a un estudiante que su trabajo estuvo bien a que le diga a un estudiante que su trabajo estuvo excelente porque cumple con A, B, C o ciertas características. Entonces, es una forma también de comenzar a... la rúbrica podría servirnos en ese sentido, si lo quisiéramos ver así, de tomar los descriptores, cada uno de esas las categorías, como esas realimentaciones efectivas para nuestros estudiantes. Y también nos pueden servir para reflexionar sobre la calidad de la enseñanza y tomar decisiones fundamentales para mejorar el ambiente de aprendizaje, ¿no? Recordemos ahorita lo que nos comentaba la maestra Libidú. El ambiente de aprendizaje en muchas ocasiones es detonante. Entonces, obviamente, si nosotros ya tenemos aquí, a través de nuestras rúbricas, evidencia de que, por ejemplo, hay ciertos contenidos o ciertas tareas específicas o incluso categorías específicas de cada una de nuestras actividades o de los proyectos que nuestros estudiantes están saliendo mal, es el momento de hacer una reflexión sobre ello y entonces decir, a ver, algo está, por ejemplo, sucediendo en un proyecto, por ejemplo, con las preguntas de investigación. No las están planeando bien. ¿Qué está sucediendo acá? ¿No? Entonces, es una forma de guiar este nuevo proceso. Finalmente, ¿cómo contribuye al aprendizaje el uso de las rúbricas, ¿no? Pues obviamente puede ayudarle a evaluar el desempeño y cumplimiento de tareas o actividades específicas, así como productos que elaboran los estudiantes, ¿no? Y ya hablamos de que pueden utilizarse en diferentes escenarios y con diferentes actividades, que van desde un debate en el salón de clases, algo muy interno, hasta lo que veíamos la elaboración de un proyecto, por ejemplo, complejo de investigación. También permite valorar comportamientos complejos de manera global como un todo o por aspectos específicos, ¿no? En este sentido, recuerden que tenemos dos rúbricas que tienen que ver con la valoración global o la valoración justo específica por cada uno de los criterios. Nos ayuda también a transparentar y hacer objetivo el proceso de evaluación, ¿no?
hacemos explícitas las dimensiones y criterios que se van a evaluar, y entonces no hay posibilidad de que el estudiante nos diga, es que me estás evaluando de una manera injusta, o yo no estoy de acuerdo con tal o tal cosa, porque ya están, pues, de alguna manera establecidas. Y si las hacemos explícitas, por ejemplo, lo que comentaba, no recuerdo en el chat, la profesora Alma, me parece, no lo recuerdo, pero que justo entregaba la lista de, en ese momento, la lista de cotejo, pues obviamente ahí le estamos poniendo por escrito qué es lo que vamos a estar considerando. Y también pues nos sirve como guía instruccional para establecer con claridad el proceso, el producto o el desempeño esperado. Aquí obviamente pues ya tenemos un ejemplo de rúbrica holística. Vean cómo lo que les comentaba, nuestra escala de valoración está en la primera columna, y en la segunda lo que se muestra es ese descriptor o ese comportamiento global de lo que estamos viendo. En este caso, pues, tiene que ver con el comportamiento de un alumno en clase. Un sobresaliente, pues, tendría que ver con demostrar mucho interés en el tema, alto sentido sentido de compromiso y responsabilidad, que siempre participe en clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y así vean cómo se van desagregando hasta llegar a un deficiente donde, pues, no hay interés, responsable, no participa en clase y además es irrespetuoso, ¿no? Entonces vean cómo se van configurando. Y aquí tenemos, ¿no?, el segundo ejemplo, que tiene que ver con una rúbrica analítica. Aquí, si se dan cuenta, pues en la primera columna tenemos nuestras categorías de evaluación, que tiene que ser, por ejemplo, en este caso, pues respeto, planeación de las tareas, compromiso, motivación. Nuestra escala de valoración está incluida y combinada además, ¿no? Incluye una de calidad de desempeño con una numérica, y hay un espacio para la puntuación, y lo que está en la parte derecha tiene que ver con la tabla de equivalencias, ¿no? Que es muy útil, sobre todo cuando nosotros tenemos que entregar, por ejemplo, calificaciones. Una persona que, por ejemplo, tenga en su sumatoria de las puntuaciones con esta escala, con esta rúbrica, perdón, un 13, por ejemplo, eso en mi tabla de equivalencias equivale a un desempeño bueno, y en una calificación a un 8. Y esto, pues, ustedes de alguna manera lo van construyendo, pues, de manera como de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando. Entonces, ahora bien, vamos a dejar esta parte de la presentación hasta aquí. Y, pues, sobre todo, quisiera también como comentarles o hacerles como la invitación a que también exploren otras oportunidades, sobre todo ahora que se dio mucho con esto de la pandemia, ¿no? El hecho de, pues, justamente de utilizar herramientas o software, pues, de alguna manera, pues, de libre acceso en internet, y, pues, por cuestiones de tiempo, pues, ya no se los vamos a mostrar, pero les dejamos la invitación para que conozcan en particular el complemento de Google Drive que se llama Corrubrics. Esta aplicación, de manera general, es muy similar, ¿no?, lo que, o al menos tiene los elementos esenciales que nosotros les hemos mostrado en estas diapositivas previas sobre la rúbrica. Y al final lo que nos permite justamente es tener esa documentación de todos las partes que contiene la evaluación, sobre todo con rúbricas, a través de rúbricas. Entonces, en un momento les comparto en el chat justamente este, es un pequeño manual del propio elaborador del Corrubrics, ¿no? Es como las especificaciones generales, pero también la invitación se queda abierta, tienen nuestros datos de contacto por si en algún momento quisieran hacer uso como tal de este complemento de Google Drive, ¿no?, para sus clases o para sus actividades, y con todo gusto los podemos apoyar. Me parece que hay algunas dudas en los comentarios. La profesora Zimba dice, siempre van de menos a más, de izquierda a derecha, aumenta, o pueden ser que disminuyan los valores de izquierda a derecha. Aquí la recomendación es que siempre ustedes, si es una holística, por ejemplo, ya ven que pues tenemos como la primera columna con las escalas de valoración, que siempre vaya de más a menos, ¿no? Regularmente es así como lo presentamos, aunque no hay ningún inconveniente en que lo presenten de manera inversa.
Lo mismo ocurre con las escalas de valoraciones en las rúbricas holísticas. Siempre regularmente se acostumbra a ir de lo más alto en la escala de valoración a lo más bajo, ¿no? Porque es una manera de que nos van mostrando como el progreso de manera general. Es como sugerencia, ¿no? Aquí lo pueden utilizar como ustedes les sea más útil. A veces a lo mejor les conviene que aparezcan primero los niveles de desempeño más bajo, ¿no? O en las escalas de valoraciones más bajas, de las más bajas a las más altas. Entonces, eso es dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y en ese sentido es como nada más como recordatorio, así de que si es para uso como personal, y sobre todo cuando se utilizan cosas o escalas de valoración numérica, siempre tiene que quedar claro qué significa 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es como más básicamente lo primordial. Entonces sí es como lo que tendría que quedar suficientemente claro. Pero fuera de ahí, el orden pues no modificaría mucho. Y también habría que cuidar el hecho de los descriptores, en el sentido de que a veces, ¿no? Sobre todo cuando tenemos muchos niveles en las escalas, de repente un nivel 5 y 4, híjole, se parecen muchísimo. Y entonces cuando hacemos la valoración, sobre todo en la holística, es así de, a ver, ¿qué le pongo al estudiante si le faltó solamente un dato, ¿no? ¿Le pongo 4 o le pongo 5? Entonces, a veces esa finura, ¿no? No nos es tan conveniente, sobre todo sobre todo cuando armamos estas escalas de valoración. Por eso, lo más adecuado o lo que nosotros regularmente trabajamos son cuatro niveles. A veces pueden ser 3, a veces se pueden ir hasta 5, pero con esta salvedad de decir si realmente tenemos diferencias entre un 4 y un 5, ¿no? ¿Qué cosas si cambian, por ejemplo? O un 1 y un 2. Entonces, nada más hay que cuidar eso. La maestra Alma también tiene otro comentario. Es según la complejidad del trabajo o la tarea, el tipo de rúbrica, ¿verdad? No necesariamente. Recuerden que tiene que ver más bien con qué es lo que quiero, qué quiero de mis resultados. Si quiero una valoración global, ¿no? Como lo veíamos, por ejemplo, tal cual en el comportamiento de un estudiante en el salón de clases, entonces voy a valorar cosas en una rúbrica holística. Pero a lo mejor, si también quiero valorar el comportamiento, pero voy a tener categorías específicas, por ejemplo, como participación en clase, ¿no? Entonces hago una holística, porque me interesa ver cómo sucedió la participación, pero también me interesa ver cómo fue la interacción entre sus compañeros, cómo fue la participación con el docente, ¿no? Voy desagregando cada uno de estos y entonces voy teniendo descriptores para cada una de las categorías. En una holística sería tan general como se mostró respetuoso o irrespetuoso, pero en una analítica tendría que ver con se mostró regularmente o frecuentemente con ciertas características, ¿no? Apoyó tal cosa, ¿no? Ver en qué medida fue respetuoso o irrespetuoso. Entonces, esa es como la distinción. No depende de la complejidad, depende de lo que queramos. Una visión global o una visión específica para cada categoría que nosotros establezcamos. Entonces, por ahí tiene que ir la idea, profesora. No sé si con eso quedó un poco más claro. Y la maestra Lilian, también sobre las escalas de valoración, que sobre todo cuántas son adecuadas, 4, 5, 6, es reiterativo en este sentido el comentario. Si llegamos a tener 6, es posible, pero acuérdense que nuestros descriptores realmente deben ser diferentes entre sí, de tal manera que no tengamos este dilema de cuánto le pongo, 4 o 5, si solamente le faltó algo, ¿no? Una característica en específico. Nosotros recomendamos que sean 4. 4 nos parece una cantidad adecuada en el sentido de que nos permite tener diferencias significativas entre un bueno y un excelente, por ejemplo. Entonces, básicamente lo pueden considerar así. Pero si ustedes por alguna razón necesitan tener más niveles de desempeño, también lo pueden hacer. Nada más traten de cuidar esta parte que les comento de tener, sí,
diferencias entre uno y otro. Y creo que hasta ahí nos quedamos con las dudas o comentarios en el chat. No sé si también tengan ustedes otras dudas que quisieran abrir micrófono y con todo gusto. Y no solo sobre la rúbrica, sino también en términos generales de lo que vimos en esta sesión el día de hoy. Adelante, Eli, por favor. Y no sé si podemos compartir el archivo del maestro Sigfrido, porque ya lo tenemos en pantalla. Bueno, ya lo podemos compartir. Y pues nada más es eso, porque se nos había quedado pendiente, ¿no? Y la duda del maestro es básicamente si lo que aplica es una rúbrica o una lista de cotejo. Esto así nada más, así por como se ve, aparentemente, es una lista de cotejo, porque tenemos cumple o no cumple. Lo que quiero remarcar aquí es mucho lo que estamos viendo en esta sesión, de cómo sirven para el aprendizaje. No nada más es la salida del aprendizaje, es durante el proceso y es bien noble la evaluación en ese sentido, ¿no? Cuando se emplea de esta manera es muy bonita, porque miren, este documento te ayudará a autoevaluarte. La idea es que debes saber esto, ¿no? Para tu primer examen parcial. No se te olvide, ¿no? Entonces imagínense, ¿puedo decidir entre dos elementos quién tendrá mayor energía de ionización que otro? ¿Puedo o no puedo? Pues la idea es que diga que sí. Si no puedo, pues me tengo que poner a estudiar justo esto. O sea, ya no es ponte a estudiar todo el temario, todo lo que vimos en el primer mes, ¿no? Es algo muy, 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 muy concreto, ¿no? Entonces así el alumno va contestando y la idea es que en todo lo que diga no, se ponga a estudiar. ¿Ya vieron cómo no necesitó a nadie, al maestro ni a nadie, para que él solito identificara sus fallos y pudiera decir, pues ahora sí, ¿qué hago?, ¿no? O sea, pedir ayuda, buscar asesoría, buscar un tutorial. Actualmente ya el docente no es la única, vuelvo a lo mismo, no es la única fuente de información, ¿no? Entonces me voy a la biblioteca, ¿no? ¿Qué hago?, ¿no? Así para estudiar esto. Lo ideal es que tuvieran también ese nivel de interés y de motivación nuestros estudiantes. Sabemos que a veces ni aunque les demos esto funciona, pero finalmente hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para apoyarlos y hacer más fácil su aprendizaje. Miren, aquí es sí o no, digo, para no leer cada categoría, ¿no? Cada punto que se espera que dominen los alumnos, y a la vez que están leyendo, yo podría jurar que hasta están repasando los alumnos, ¿no? Entonces eso es muy útil para ellos. Y bueno, es básicamente eso. Para que sea realmente ya lista de cotejo, nos hace falta, aquí tenemos el título, las instrucciones de pon sí o no, ¿no?, según las características, al final un campo de observaciones, y tal vez convertir esto en una tablita en donde el sí y el no queden de extrema derecha, pero ya es formato, no es fondo. Lo importante muchas veces es el fondo, no tanto la forma, pero bueno, sería lo único que podríamos decir. Muchas gracias, maestro Sigfrido, por compartir un ejemplo de la vida real. Nos es más útil, y sobre todo a ustedes, porque les está hablando en su idioma de química. No, maestra, gracias. Wendy. Gracias. Sí. Maestra Wendy, ¿tenemos un comentario? Es con respecto justo a lo que nos acabas de mostrar. ¿Podríamos incluir algún tipo de figurita o algo así? En mi caso, me interesa que los alumnos sepan trigonometría, cosa que no saben. ¿Podría ponerles ahí el triangulito y pudiste obtener el ángulo faltante o algo así? Eso me ayudaría mucho. O sea, la idea que muestra Sigfrido a mí me parece ideal para ayudar a los alumnos desastrosos de la sesión pasada. ¿Se acuerdan que les dije que todos reprobaron, no? Entonces, sí, a lo mejor me ayudaría muchísimo a que ellos identificaran específicamente o concretamente qué tienen que estudiar. Eso sí me ayudaría muchísimo. Entonces, se podría incluir un triangulito, un cuadrito o algo así, digamos, algo más visual, algo más geométrico en este caso. Sí. ¿Se podría? Sí, pueden incluir elementos visuales. Lo que no se valdría es hacer como la pregunta tal cual como ejemplo, de calcula esto con esto, no, es el paso previo, es debes conocer, debes identificar los ángulos, no sé qué, debes identificar, ¿no?, el paso previo para que él logre hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, así tú para poder hacer esto necesitas saber ABC, ¿no? Y ese ABC es lo que está ahí plasmado en la lista, porque si no ya se convierte como en un preexamen, ¿no? Así como si ya tenemos un ejemplo, cálculo, un número en particular, ya estamos hablando como de un
Pues sí, es como si fuera un examen tal cual, y para que permanezca en su carácter de lista de cotejo, pues necesitamos este carácter general, esta generalidad, sin un dato en particular, sin un caso en particular, sino tú necesitas saber ABC. Maestro Sigfrido, adelante. Sí, sí, en realidad lo que yo puse en esa lista es, de alguna manera, cuáles son mis objetivos de aprendizaje generales, ¿no? O sea, no les voy a poner la pregunta, pero cada pregunta es para mí un objetivo de aprendizaje. Entonces, lo que yo quiero es ver que el alumno esté de acuerdo o no en si él considera que alcanzó ese objetivo. Por eso no es una pregunta, como usted dice, es muy general. Es más bien si él tiene esa capacidad, si él considera que tiene esa habilidad o esa capacidad o no la tiene, que es mi objetivo de aprendizaje justamente, ¿no? Muy bien. Y ahí también nos está dando rasgos del perfil que debe tener su alumno para presentar el examen. Vean qué sutileza y qué trabajo debe tener el maestro, ¿no? De dominio, para que sepa muy bien, esto pretendo, esto estoy enseñando. Ahora, previo a la evaluación, tienes que saber ABC. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más por ahí que tenga algún comentario, sugerencia, duda? Aprovechen la oferta del día de hoy. Rúbricas, listas de cotejo. Aurora, por favor. Perdón que no pueda abrir mi cámara, pero es que ando con muy mala señal de internet. Aquí nada más... creo, porque me salí hace rato, que estaban hablando ya de algunas aplicaciones que tienen que ver con la generación de rúbricas, el Core Rubrics, y en particular las aplicaciones de la suite de Google. Esto me parece importante, a lo mejor que tengamos también conocimiento de que nosotros en el Google Classroom podemos hacer evaluaciones directo con rúbricas. No sé si Aide nos quiere platicar un poquito de eso. Bueno. Y le pregunto a Aide porque ella las usa mucho y ha dado algunos tallercitos. Sí, pues yo la verdad es que soy ultra fan de las rúbricas de Google porque me ayudan a evaluar como más fácilmente y sin tener que pensar justo lo que decía Fabián, ¿no? De, pues, ¿será que le pongo 5? ¿Será que le pongo 4? ¿3? No, ahí dice la rúbrica. ¿Tiene esto? Sí. Ah, entonces pico ese cuadrito y el Google solito me las va sumando, ¿no? O sea, yo voy picando el cuadrito, llenó esto, cumplió con esto, le faltó esto, así. Y ya al final ni siquiera tengo yo que sumar porque el Google me dice, ah, entonces sacó 8, o bueno, son del 0 al 100, ¿no? Pero me va dando la calificación el Google. Y la verdad, para mí son la maravilla porque puedo calificar mucho más rápido, ¿no? Tal vez el elaborarlas sí es complicado de inicio, porque cada semestre las modifico, ¿no? Me voy fijando que el semestre anterior me faltó ponerle no sé qué o no pregunté tal cosa y ya me di cuenta que me hacía falta ponerla. Pero a mí me parece que son una herramienta súper útil para calificar de una forma como más homogénea, sobre todo al grupo, porque luego es, no, pues es que le caí mal y por eso me puso tal, ¿no? Pues no, ahí dice lo que tenías que tener o no. Y es mucho más simple, o sea, también en tiempo, ¿no? Es como que te ayuda a evaluar más fácilmente las tareas que vas dejando. Entonces, pues sí, ya di creo que un taller, ¿no? En el bootcamp sobre rúbricas. Y bueno, pues yo sí soy fan de las rúbricas. Todas mis tareas tienen rúbricas, todas, absolutamente. Oye, Aide, una pregunta. ¿Y estas rúbricas, entonces los estudiantes las conocen? ¿Saben exactamente en dónde fallaron? ¿Ellos tienen esa información? Sí, porque en el Google viene ahí desde que dejas la tarea, ¿no? O sea, tú les dejas la tarea y viene la rúbrica. Entonces les digo, o sea, desde el inicio les doy el formato de la tarea que tienen que entregar, ¿no? Entonces quiero este cuadro
en este recuadro va esta información y aquí está la rúbrica de ese recuadro, ¿no? O sea, si pusieron la pregunta de investigación, si no la pusieron, si pusieron el material completo, si les faltó algo, si no sé qué, ¿no? Entonces, cada cuadrito va teniendo su propia rúbrica de lo que deben poner ahí. Creo que eso también les ayuda a, pues, ir viendo qué tienen que poner y qué les faltó poner, ¿no? Ahora, no estoy tan segura de que realmente les funcione, ¿no? Porque a veces, justo, pues, tal vez siento que ni siquiera la leen, ¿no? O sea, es como de, ahí dice un cuadrito rúbrica, quién sabe qué será eso, pero yo voy a hacer mi tarea, ¿no? Y entonces luego sí me doy cuenta, por ejemplo, que les faltan, pues, cosas de las que les pedí en la rúbrica, ¿no? A veces sí creo que esa es la parte compleja, que pues nada más uno cree, ah, ya, tal tarea y ya la hago y ni siquiera veo qué fue lo que solicitó en el texto de lo que viene la tarea. Pero allí no sería necesario entonces que ellos tomar un poco de tiempo para que ellos se den cuenta que ese instrumento existe, cómo funciona, para qué sirve y que lo tienen que usar todo el tiempo que están haciendo sus actividades. ¿Sí? ¿Sí sucede, claro, o nada más se lo pasas? No, tendrían que conocerlo desde sí, el pues, y saber, o sea, qué se va a evaluar con rúbricas, ¿no? Y la que claro, las rúbricas están ahí. Yo porque se las muestro, ¿no? Les comparto la pantalla y les digo, esta es la tarea y la voy escribiendo ahí con ellos, ¿no? Tenemos que tal, 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 y les pongo el formatito y les voy diciendo, o sea, la rúbrica en sí, esa tal vez es lo que me ha fallado, no la leo con ellos, pero sí les voy poniendo lo que cada cosa debe tener y pues la rúbrica ahí viene si cumple con eso, si medio cumple, si no cumple, ¿no? Por ejemplo, que son mis niveles, o sea, tampoco tengo muchos más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, el Ibidú nos está levantando la mano desde hace rato. Sí, no, totalmente de acuerdo con la maestra Aide, y esta es experiencia también como docente, también lo mismo, dejo mi rúbrica a mis alumnos y aunque pongo al final del documento, ¿no? De la actividad, recuerda que tienes la rúbrica, ¿no? Así verifica que tengas todos los puntos para que tengas la posibilidad de tener una mejor calificación, ¿no? Así como motivándolos a que la lean. Para mí también a veces es un misterio si la leen o no, pero yo creo que sí, porque les ha ido bastante bien, o al menos ciertos puntos que están marcados los tienen. Algo que es bien útil es, decían de repente en alguna de estas sesiones, que también, por ejemplo, la asistencia es importante. Cosas tan triviales como una buena portada o buenas referencias, ¿no? O sea, el apartado de referencias en un trabajo, pues también son importantes, pero no es la carnita de nuestro documento. No estamos, ¿no? O sea, ni modo que 50% de la calificación sea portada y referencias, pues no se vale. Entonces, algo que nos ayudan estos instrumentos es a ponderar. Es decir, pues sí va a valer la portada, pero va a valer un punto, ¿no? Medio punto. Van a valer las referencias, pero van a valer también un punto nada más. Y el resto, A, B, C, ¿no? Va a valer y ahí está lo fuerte. De tal forma que sí se consideren otros elementos, pero que se note qué es lo importante, ¿no? Entonces ahí está nuestra astucia como maestros para de verdad ponderar adecuadamente, pues para que también nos dé los resultados que esperamos y que cuadre con eso que pretendíamos medir, que eso es muy importante. Sí, maestra Kira. Yo lo que te iba a comentar es que yo para el reporte del trabajo experimental les dejo la rúbrica, ¿no? Entonces les voy diciendo más o menos y la leemos juntos al inicio del semestre. O sea, nada de que no me enteré, ¿no? Pero además, algo que sí hago es que les pongo, ¿no? En el Excel, ellos me tienen que entregar su informe como en un Excel. Y les pongo una columna que es de autoevaluación. Y entonces ellos, con base en la rúbrica, ¿no? Tienen que autoevaluarse. Entonces al final hacemos como una ponderación, ¿no? O sea, si yo califico, mi calificación tiene un mayor porcentaje que la de ellos, pero hay una ponderación en términos de, pues yo alumno me autoevalué y estoy considerando que tengo todos. Y al final, pues, y les pongo también alguna luego de comentarios, ¿no? Pues no tienes este puntaje por esto y el otro, ¿no? Entonces, a veces también es necesario que ellos se autoevalúen con la misma rúbrica, ¿no? Para que ellos se den cuenta si lograron, ¿no? Si alcanzaron realmente eso que están diciendo o no.
Totalmente de acuerdo, maestra. Está muy bien así. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra duda o comentario? Ajá. Exacto. Si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, porque ya estamos sobre la hora y media. Y si no, pues entonces yo creo que les vamos a agradecer. Déjenme ver si puedo abrir. No me voy a ir. Les vamos a agradecer muchísimo el IBIDU, profesores Soto y Buzo, su contribución a este seminario docente con toda esta discusión, esta presentación de lo que es la evaluación del aprendizaje, y en este punto ya estamos incursionando de la evaluación para el aprendizaje, que son dos cosas distintas, pero que pueden utilizarse estas herramientas para ambas. Y creo que con, por lo menos, conocer los instrumentos, pues ya tenemos pues tarea como para ir mejorando nuestros procesos y también descargando, porque esta situación de la evaluación llega a ser muy pesada y con grupos tan grandes. Si nosotros empezamos a hacerlo de manera más sistemática, invertimos un rato, ¿verdad? A lo mejor en hacer las listas de cotejo y las rúbricas, pero igual si ya las ponemos, que se vayan automatizando, que se hagan solas las evaluaciones, entonces la verdad es que esto es la maravilla, ¿no? Y además los estudiantes saben exactamente cuáles son los elementos que les están faltando y la retroalimentación es inmediata. Entonces, me parece que les tenemos que agradecer muchísimo y también a todas y a todos los que asisten a este seminario. La próxima semana no tenemos seminario, nos veremos hasta después de Semana Santa. Y empezaremos un nuevo módulo que estaremos compartiendo con ustedes ideas muy interesantes en forma de talleres para abordar didácticas específicas. Ya les estaremos compartiendo el programa. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego, buena tarde. Bonita tarde para todos. Gracias. Gracias.